Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de Nequi y de PayPal. Específicamente les voy a enseñar cómo enlazar su cuenta de Nequi con PayPal y también cómo traer dinero desde PayPal a Nequi de una manera muy sencilla. Vamos a empezar entonces con cómo enlazar la cuenta de PayPal, pero antes les voy a dar unos datos que les van a interesar. Para hacer este proceso debemos ser colombianos, tener cédula de ciudadanía, la cuenta de PayPal que tengamos debe ser de Colombia. Y debemos tener Nequi. También el correo que tenemos registrado en Nequi debe ser el mismo que tenemos registrado en PayPal. Eso es algo muy importante. La cuenta de PayPal no debe estar enlazada con otro Nequi y la cuenta de PayPal debe estar en dólares. Si cumplimos estos requisitos, podemos proceder a enlazar la cuenta. Entonces, para hacer este enlace es muy sencillo. Vamos a ir a nuestra cuenta de Nequi como normalmente lo hacemos. Vamos a ingresar con nuestro número de celular y la contraseña. Vamos a ir a la parte inferior donde dice servicios y le vamos a dar clic. Ahí se nos va a desplegar el menú del armario donde vemos las diferentes funciones que tiene Nequi y vamos a darle clic donde dice PayPal. Nos dicen recibe tus dólares en Nequi. Vincula tu cuenta de PayPal para traer tu plata del exterior. Es fácil, rápido y seguro. Para empezar vamos a conocernos mejor. Si estamos de acuerdo le damos en listo. Y nos van a pedir nuestro documento, en este caso vamos a tener que escanear nuestro documento de identidad, dónde vives, vamos a poner la información de ubicación, a qué nos dedicamos, aquí vamos a poner si somos independientes o somos empleados, y una vez que hayamos llenado todos estos datos, vamos a darle clic donde dice registro PayPal. Esto nos va a llevar directamente a la interfaz de PayPal y vamos a ingresar con nuestro correo electrónico y la contraseña que tenemos registrada. Y una vez lo hagamos, le damos en iniciar sesión. Y nos dicen todo listo. Ahora puedes volver a Nequi. Le vamos a dar en siguiente. Y ya quedó la cuenta enlazada con PayPal. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a explicar ahora cómo traer el dinero desde PayPal a Nequi. Para eso es importante tener en cuenta que si tenemos una cuenta de Nequi con topes, podremos traer un máximo de $700 mensuales. Si nuestra cuenta de Nequi no tiene topes, podremos traer hasta $5,000 mensuales en transacciones de máximo $2,000. La comisión que nos va a cobrar Nequi por traer esos dólares es del 5% y el máximo que nos van a cobrar es hasta $10 por movimiento. Y estos envíos de PayPal a Nequi no se pueden hacer entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Tiene que ser en un horario diferente al que les acabo de mencionar. Si no, no van a poder hacerlos. Ahora sí, vamos a ver cómo traer la plata desde PayPal. Primero vamos a ingresar nuevamente a nuestra cuenta, como normalmente lo hacemos. Vamos a ir nuevamente a la parte de servicios, a la parte del armario donde dice PayPal. Nos va a salir nuevamente este aviso y le vamos a dar clic en listo. Ahora nos dice recibe plata desde PayPal. Saldo en PayPal $150. Recuerda que cuando llegues al máximo no podrás recibir más plata este mes. Rompe tus topes. En este caso nos está dando el ejemplo de que hemos traído $400 y que máximo podemos traer hasta 700. Ahí se nos va llenando la barrita para indicarnos cuando ya no podamos traer más. Si tenemos cupo, vamos a darle donde dice recibe plata. Dice tu plata en Nequi de una. Tu saldo en PayPal se verá en dólares y el de Nequi en pesos colombianos. Puedes recibir hasta $700 cada mes que te cuesta el 5% del valor que elijas, pero nunca pagarás más de $10. La tasa de cambio puede variar según el comportamiento del mercado. Últimamente el dólar ha variado bastante, por ejemplo en estas épocas el dólar ha subido, entonces pues hay variaciones dependiendo del día que hagan porque la tasa de cambio se mueve todos los días. Le damos clic en aceptar y nos van a decir recibe plata desde PayPal. ¿Cuántos dólares quieres recibir? Vamos a poner el monto. ¿De dónde viene la plata? Detalle de lo que vas a recibir. Nos van a mostrar la tasa, etcétera. Importante, vamos a darle clic donde dice de dónde viene la plata y debemos seleccionar una opción de las que nos muestra ahí. En este caso nos muestran recibo el pago por servicios de turismo, recibo el pago por otros conceptos, recibo el pago por formación o viajes de negocio, vendo mercancía que no es de exportación y vendo servicios profesionales o técnicos. Muchas personas que prestan sus servicios en el exterior utilizan esta opción de vendo servicios profesionales o técnicos. Seleccionamos cualquiera y llenamos los diferentes datos. En este caso vemos un ejemplo y nos dicen total que vas a recibir 1.496.250 pesos. Lo que pediste recibir en PayPal son $50. La tasa de cambio es 3.150. Lo que pediste recibir en pesos es 1.575.000. Y nos dice que cuánto cuesta, en este caso 78.750 pesos. Los valores en este caso obviamente pueden variar, siempre revisen la tasa de cambio que les muestran a ustedes y cuánto les está cobrando.
¿Y de dónde viene la plata? Dice el pago de viajes y negocio, que fue la opción que nosotros seleccionamos. Si todo está correcto, le vamos a dar clic en listo. Y ya simplemente se esperará que se ejecute la operación y lleguen los dólares en nuestra cuenta de Nequi. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión.